Buenas noches, buenos días, buen presente, buen tiempo. Cuando el amor se ordena, cuando nosotros ponemos discernimiento al amor, cuando construimos un cauce para que esa fuerza magnética ordenante del amor se pueda proyectar. Cuando nosotros mismos nos ordenamos, surge algo muy especial que llamamos la sanación. Sanar es emplear el amor con pleno discernimiento. En la sanación están unidos el amor y la ciencia. Y ese amor inteligente tiene la virtud de restaurar el plan, el programa de la vida, la unidad, que es integridad. Esa integridad la llamamos salud. Bueno, buena parte de ustedes han participado de procesos de sanación. Son sanadores, son terapeutas, son peregrinos, son meditadores, son servidores del mundo. Y ahora que estamos formando esta gran corriente que va uniendo todos los afluentes de la buena voluntad hacia el mar de la unidad, hacia el mar de la paz, hacia el mar de la salud que somos con toda la naturaleza, estamos todos cordialmente invitados a poner nuestro granito de arena, a poner la mejor parte de nosotros. A saber que de cada una de las piezas de ese puzzle que llamamos la humanidad, nosotros somos una parte esencial. Y estamos aquí para que con todos los otros nos podamos completar. Cuando realizamos una sanación, primero lo hacemos impersonalmente. No existe el ego, no está el orgullo, no es una competencia de intelecto. Lo que nosotros tenemos es la buena voluntad, un sentimiento profundo de amor, un sentimiento en el cual nos sentimos parte del otro, no vamos a sanar a nadie afuera, vamos a sanar a alguien que es parte de nosotros, vamos a sanar su dolor, vamos a darle sentido a su enfermedad, vamos a saber que todo este gran proceso de la vida, aún el de la enfermedad y el dolor, es un proceso de aprendizaje. Para ello, en primer lugar, nos ponemos en contacto con nosotros. Es decir, que la sanación nos permite sanarnos. Cuando sanamos a otros, nos estamos sanando. Una parte de nosotros también. Es el mito de Quirón, es el mito del sanador herido. Sanamos desde nuestra propia herida, en primer lugar. En segundo lugar, cuando nos unimos a una gran corriente y nos disolvemos en ella, adquirimos el potencial y la fuerza de esa corriente. Ya no somos goticas evaporadas o separadas o perdidas, sino que tenemos todo el potencial de ese fluir magnético del amor cuando nos podemos unir impersonalmente a un grupo. En tercer lugar, y esto es bien importante, tenemos un cuerpo y un campo de energía, pero vamos a hacer abstracción de ese cuerpo. Es decir, que ese cuerpo va a ser el instrumento o una parte del instrumento, pero no vamos a poner tanta atención en nuestro cuerpo físico porque va a estar disponible para que las energías superiores, la energía del amor, pueda utilizar el cuerpo físico como un canal. Lo mismo con nuestras emociones, vamos a aquietar nuestras emociones, y las aquietamos cuando experimentamos un sentimiento de contento, un sentimiento de alegría por estar reunidos, dando una nota en esta sinfonía de la humanidad. En tercer lugar, en relación con nuestra mente, vamos a utilizar el pensamiento, pero de un modo ordenado. El pensamiento que está alineado con el mundo de las ideas, con el mundo de la voluntad y del propósito. Y luego vamos a experimentar que toda esta persona, esta personalidad integrada, es como un campo unificado que refleja y que permite pasar y embellecer la luz del alma que es el sanador en nosotros. Y vamos a comprender que nuestra alma es la misma, de la misma esencia del alma de a quien o aquella al que o a la que vamos a sanar o vamos a ayudarle a ordenarse. Así que cuando ordenamos al otro, nos estamos ordenando nosotros mismos y estamos ascendiendo a un nivel superior de unidad o de integridad que llamamos la salud. La sanación es una medicina universal, ha existido en todos los tiempos, en todas las culturas con distintas formas de expresión. Es una medicina que está al alcance de todos nosotros, no reemplaza absolutamente a ningún médico, ni la ciencia, ni ninguna otra medicina. Y una forma superior de la sanación es cuando nosotros utilizamos el amor con ciencia, el amor con discernimiento, el amor y la inteligencia para restaurar el plan de la vida. Para poder sanar, en primer lugar, nos alineamos. Alinearse es ordenarse. Así que vamos a hacer unas pequeñas prácticas de alineación y ordenamiento interior para que seamos vehículos del alma, de nuestra alma individual y para que podamos conectar nuestra alma individual al alma agrupar. Cerramos los ojos unos instantes, tomamos conciencia de nuestra respiración. Respiramos rítmica y pausadamente. Proyectamos toda nuestra conciencia a nuestro cuerpo, envolviendo nuestro cuerpo con nuestra luz. Lo iluminamos, unificamos, alineamos, ordenamos todo. Todo el sistema energético que se integra a nuestro cuerpo. Apaciguamos nuestras emociones, experimentamos un sentimiento de paz y de serenidad profunda. Imaginamos nuestra mente como un cielo despejado. Visualizamos la unificación de nuestra personalidad en el entrecejo. Tenemos la mente firme en la luz del entrecejo. Desde el entrecejo visualizamos tres grandes corrientes: una corriente de voluntad como energía eléctrica que integra todo nuestro cuerpo desde la cabeza hasta la base de la columna vertebral. Son el séptimo y el primer centro que se alinean. Una corriente de inteligencia activa en movimiento que dirige todos los procesos de nuestro campo de energía y nuestro cuerpo. Y conecta la garganta con el sagrario del segundo centro en la zona del sacro. Unimos en esa corriente luminosa la garganta, la zona del sacro. Y una tercera corriente que representa el cauce magnético del amor, uniendo nuestro cuarto y nuestro tercer centro el plexo cardíaco y el plexo solar. Imaginamos vividamente que esas tres corrientes ahora se unen en el entrecejo. Desde ese punto de luz en el entrecejo, el sexto centro. Visualizamos el campo integrado de nuestra personalidad, nuestro campo físico, nuestro campo emocional, nuestro campo mental. Y visualizamos una corriente de luz que asciende y ofrenda la personalidad al alma que es como un sol en su cenit. Visualizamos un torrente de luz que va ascendiendo desde el corazón a través de la cabeza, el séptimo centro, hacia el alma. Imaginamos como tres flores, tres lotos de doce pétalos que se despliegan en el corazón, en el séptimo centro y en el alma. Los imaginamos de un color azul índigo como el cielo de la medianoche. Ese es el color asignado por los antiguos al corazón del sol, un sol de amor. Nos envolvemos en esa corriente de amor ascendiendo desde nuestro cuarto a través de nuestro séptimo centro, nuestra cabeza, hacia el alma. Visualizamos como si esos tres lotos de doce pétalos vibraran al unísono. Nos ofrendamos al alma para el trabajo de servicio el trabajo de sanación imaginamos ahora a todos nuestros compañeros de grupo nos sentimos parte de ellos de una sola corriente vivificante de servicio de amor en movimiento Experimentamos ese sentimiento de unidad con todos nuestros compañeros de grupo allí donde estén. Conectamos nuestras almas individuales formando un alma grupo, un alma del grupo de salvación, un alma grupal. Con todos aquellos que sirven desde sus lugares formamos ese campo unificado del alma grupal. Como si lo pudiéramos sentir y pronunciar desde el alma grupal. Vamos repitiendo mentalmente con pureza de móvil inspirados por un corazón amoroso, nos ofrecemos como grupo para este trabajo de sanación. Como alma grupal invocamos las energías de la luz y del amor para restaurar el plan de la salud y la integridad en todos aquellos a quienes vamos a ayudar. Nos conectamos a esa gran corriente de los grupos de servicio mundial. Todos aquellos que sirven el plan del Creador, el plan de Dios para la Tierra, desde todos los lugares, culturas, condiciones. Y a través... De ese gran grupo de servicio mundial, todos los grupos de servidores del mundo en todos los planos, nos vamos conectando con la jerarquía planetaria, con el asron de Cristo, del amor espiritual, ese gran centro de todo amor. Visualizamos la integración de la luz crística, la luz búdica formando una corriente de amor sabiduría que desciende y se proyecta a través del corazón del nuevo grupo de servidores del mundo, al alma de este grupo. Nuevamente nos unimos con nuestros compañeros, con nuestros hermanos y hermanas de grupo en sus lugares. En silencio enviamos una corriente de amor incondicional. Que nos envuelve a todos, recibimos en el seno de esa corriente las energías del plan. Manifestamos la intención de que esas energías lleguen al alma, la personalidad y o, los diferentes estados de conciencia según la necesidad de cada quien, a su campo físico, a su campo emocional, a su campo mental al alma integrada con la personalidad en función de la necesidad de aquel que necesita la sanación. Nos consagramos al trabajo de sanación y de servicio desde el alma grupal que conformamos y vamos repitiendo todos con pureza de móvil, inspirados por un corazón amoroso. Nos ofrecemos como grupo para este trabajo de sanación. Descendemos la luz del alma grupal a nuestra alma individual. Conectamos nuestra alma individual vivificando nuestra aura, formando un campo radiactivo, disipativo y ordenante. Conectamos así el alma al séptimo centro el alma y la epífisis en el centro de la cabeza. Conectamos la cabeza a un punto entre los homoplatos, a unos 50-60 centímetros por fuera del cuerpo. Es una línea oblicua que va desde la cabeza hasta ese punto de luz entre los homoplatos. Y desde allí volvemos a ascender como si nos pudiéramos conectar desde ese chakra del corazón, el cuarto centro, hacia el alma. Nuevamente visualizamos la conexión desde el alma al séptimo centro, a la epífisis. Desde la epífisis y el séptimo centro hacia el cuarto centro, el chakra del corazón. De allí ascendemos al alma. Alma, séptimo, séptimo, cuarto, cuarto, alma. Vamos construyendo ese triángulo luminoso mientras visualizamos que en nuestra aura todo nuestro campo de emisión energético es ahora radiactivo, disipativo. Lo hacemos utilizando la respiración. Inspiramos desde el alma al séptimo centro. Seguimos inspirando hacia el cuarto centro. Expiramos, proyectamos la luz desde el cuarto centro hacia el alma. Y así en silencio vamos vivificando el triángulo de irradiación. En inspiración en dos fases desde el alma hacia el séptimo centro, hacia el cuarto centro. En inspiración proyectamos la luz y la energía hacia el séptimo centro. Visualizamos ahora el triángulo integrado, un triángulo luminoso, alma, séptimo, cuarto, alma. Nuestra aura, nuestro campo de energía es radiactivo y es disipativo. Y proyecta así la luz del plan, la luz del alma, respondiendo a la necesidad de cada quien. Unimos todos nuestros campos de energía, formando una gran antena energética desde la cual va a irradiar la energía hacia los lugares de necesidad. Ahora vamos a visualizar y a construir el triángulo de magnetización para que nuestra aura y nuestro campo de energía ahora sea un campo magnético, cohesivo, ordenante, que restaure la unidad y la integridad, que restaure la corriente del amor sanador del alma en todos aquellos a los que vamos a ayudar. Visualizamos ahora la conexión directa desde el alma al centro del corazón, el chakra del corazón, ubicado en la zona dorsal detrás de los omoplatos a unos 50-60 centímetros. Y desde ese punto proyectamos la luz al centro de la cabeza, la epífisis y el séptimo centro. Y vamos elevando esa luz desde la cabeza de nuevo al alma. Y así lo vamos visualizando. Desde el séptimo centro nos conectamos con el alma. Desde el alma hacia el cuarto centro, el chakra del corazón, ascendemos al séptimo al alma al cuarto, al séptimo hacia el alma, al cuarto, al séptimo al alma, y vamos inundando con esa luz magnética, ordenante, cohesiva del amor, el triángulo de magnetización. Lo hacemos ahora con la respiración, una sola inspiración en un solo tiempo. Vamos llevando la luz y la energía desde el alma hacia el cuarto centro. Desde el cuarto centro expiramos en dos tiempos. Un primer tiempo hacia el séptimo centro, la cabeza. Y un segundo tiempo. Acabamos de expirar hacia el alma. Inspiramos desde el alma hacia el cuarto centro. Inspiramos desde el cuarto a través del séptimo hacia el alma. Y así restauramos la cohesión de nuestro propio instrumento, lo alineamos, lo hacemos magnético y radiactivo. Y vamos proyectando simultáneamente la luz del corazón y del séptimo centro al entrecejo. Visualizamos un punto de luz en el entrecejo que une la, las energías sanadoras del amor y de la voluntad. Conformamos una corriente de amor, sabiduría, de inteligencia activa y de amor, de amor con discernimiento, desde nuestro sexto centro. Ahora abrimos los ojos y conectamos nuestras manos. Llevamos las palmas de las manos, las dirigimos hacia el sexto centro. Visualizamos desde el entrecejo un punto de luz y dos ejes de luz que se proyectan a cada una de las palmas de las manos. Imaginamos vívidamente esas energías de la luz y del amor que se proyectan desde el entrecejo a nuestras manos. Ahora utilizando la imaginación creadora visualizamos la integración de las energías de nuestras manos al chakra del corazón detrás de los homoplatos. Formamos un segundo triángulo. Entre nuestras manos, el chakra del corazón. Proyectamos vívidamente la luz del corazón. Al entrecejo, a nuestro sexto centro. De nuestro sexto centro, a nuestras manos. Y desde nuestras manos, al entrecejo. Y así vamos activando este triángulo de magnetización que dirige la energía sanadora del amor del alma. Ahora llevamos las manos al corazón, nos sanamos para sanar, visualizamos la luz de los dos triángulos en conexión con nuestro corazón. Y llevamos esa energía sanadora a nuestro campo físico y energético, a nuestro campo emocional, a nuestro campo mental, a nuestra triple personalidad iluminada por el alma. Proyectamos esa energía desde el corazón a nuestra frente, desde nuestra frente a nuestras manos que ahora se dirigen hacia el exterior. Proyectamos la luz de nuestras manos hacia el corazón, absorbemos la energía. Conectamos la luz del corazón hacia el entrecejo y desde el entrecejo conectado con nuestras manos, vamos expandiendo, exteriorizando la energía. Volvemos a absorber la energía a través de las manos, la llevamos al corazón. Del corazón a la frente, desde la frente regresamos a las manos, y así como una bomba aspirante impelente, vamos atrayendo la energía que se conecta al corazón. En el corazón se conecta con los dos triángulos, el triángulo de magnetización y el de irradiación, y desde allí se proyecta a la frente, y desde la frente nuevamente hacia las manos. Y mientras vamos experimentando el movimiento de la energía, sintiéndolo, sintiéndolo vividamente, vamos movilizando esta energía magnética del amor para sanar, para ordenar y vamos bombeando mientras visualizamos aquello, aquella, aquel lugar, aquella circunstancia que queremos sanar. Y vamos repitiendo todos que el amor del alma una enfocada en este grupo irradie sobre ti, hermano, hermana nuestra, irradie sobre este país, este lugar, esta circunstancia, esta condición. Lo podemos hacer con la humanidad, lo podemos hacer con un país, lo podemos hacer con los gobernantes, lo podemos hacer con los líderes del mundo. Podemos enviar esta luz sanadora del amor a aquellos lugares, circunstancias, personas, grupos que lo necesiten. Y vamos diciendo, sanando, aliviando fortaleciendo y disipando todo aquello que obstaculice la armonía en la salud y en las relaciones. Que así sea y desde el alma todos podamos cumplir nuestra parte. Llevamos las manos de nuevo al corazón, atesoramos este sentimiento sanador del amor. Proyectamos de nuevo la integración del corazón al séptimo centro, al alma. En el alma de nuevo nos reunimos con nuestros compañeros de grupo formando una sola alma. Nos consagramos a través del corazón del grupo de servidores del mundo. Al asram de todo amor, el asram de la luz y el amor de Buda y de Cristo. Nos disponemos a ser canales del plan, de la voluntad, del propósito de la vida para cada quien. Y volvemos a través del alma grupal, a nuestra alma individual a activar los triángulos de irradiación y de magnetización y nos preparamos para una nueva sanación. Muy bien, que esto nos sirva de introducción y de preparación. Hay muchas formas de sanar. Este es un método de sanación de segundo rayo en la que ponemos en contacto muy especialmente la energía magnética del amor, nuestro corazón en alineación directa con el alma, con el alma grupal y con esa instancia de luz y de amor que registra el plan del Creador, la jerarquía planetaria. Muchas, muchas gracias que podamos disfrutar el infinito placer, la infinita alegría de servir incondicionalmente. Es así, sanando a otros, como nosotros mismos nos podemos sanar. Que tengamos todos un muy buen día.